Hola a todos, soy Basurilla 394 y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Apokalor. Estamos justo como el otro día, como sabéis, en el pasado episodio retamos por fin a Lem, quinto líder de gimnasio de aquí de Ciudad Luminalia, y a pesar de todo, a pesar de que solo fuimos con cuatro Pokémon al gimnasio y dos de ellos, la verdad que eran Pokémon bastante inútiles, conseguimos hacernos con esa quinta medalla con un poco de dificultad, pero sin bajas. Aparte de eso, también conseguimos capturar un nuevo Pokémon que la verdad es que parece interesante, que es este querido Psycho que tenemos aquí en el equipo. Y nada, tenemos que poner rumbo a la ruta 14, como bien nos ha dicho Trovato, que al parecer se ha unido toda la tropa y pues faltamos nosotros. Así que antes de poder ir, tenemos que generar números para saber el apocalipsis que tendremos en el episodio de hoy y saber qué Pokémon podemos llevar en el equipo y qué Pokémon no. Y espero que tengamos más suerte que en el pasado episodio, porque la verdad, ir con cuatro Pokémon al gimnasio no me hizo mucha gracia. Pero bueno, generamos números. 3. Glaciación. Sobreviven los Pokémon de tipo hielo, lucha, siniestro y acero. Vale, ya por el nombre acero y el tipo siniestro, me da a mí que vamos a conseguir hoy por lo menos hacernos un equipo interesantillo, porque tengo bastantes Pokémon de tipo siniestro, de tipo acero también. Así que empezamos. Obviamente, Stranger y Zenyit sobreviven porque son verdaderos supervivientes. No, espérate, vamos a empezar por aquí y ya luego voy con los del equipo. También lo hace Escavalier y también lo hace, obviamente, nuestro querido Axel. También lo hace, que es alguien que me apetece volver a meter al equipo, Lucas. Desgraciadamente... Espérate. Matthew... Espérate, ¿cómo se llama? Pupitar. ¡Hostia, Pupitar, Porque me da a mí... que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el pasado episodio para poder meter al Vibrava, Pupitar evoluciona a Tiranitar. Tiranitar es de tipo... ¿de qué tipo es? Roca siniestro. De tipo roca siniestro, pero diréis, Tiranitar evoluciona al nivel 55, ¿verdad? ¿Qué os dije, querido amigos? Que en este juego... las evoluciones estaban facilitadas. Así que... tengo yo por aquí... no, no tengo. ¿No tengo? ¿Será posible que no tengo? Pues nada, espérate, que me estaba quedando súper épico, Espérate. Trae para acá. Sí, una, sí. De tipo siniestro. Pero como os dije, las evoluciones están facilitadas en este juego. Así que si le doy un caramelo raro a mi querido Matthew, evoluciona a un querido y precioso Tiranitar, que gana el tipo siniestro y por ende sobrevive a esta glaciación. Me encanta hacer esto. Ahí está. Precioso. Me encanta hacer esto. Me encanta de repente evolucionar a un Pokémon y que gane un tipo que me hace sobrevivir. Ahí está Tiranitar. Precioso. Y, obviamente, Tiranitar sí que sobrevive al apocalipsis de hoy. No lo hace Pablo y este no podemos evolucionarle para que gane nada, pero también lo hace Psycho gracias a que al evolucionar ganó el tipo siniestro. Y ya está, hombre, tampoco hace falta venirse arriba porque ya nos sobrevive prácticamente todo nuestro equipo. Ahí está. Vale, metemos obviamente a estos dos que son los pilares fundamentales de mi equipo. También vamos a meter a Matthew, obviamente, que recordemos que el rol de Matthew es el enfermo, así que no podemos utilizar manto espejo, pero joya de luz, hueso, merán y golpe bajo, podemos utilizarlos sin ningún problema. Creo que también vamos a meter a Psycho. Y a ver, y obviamente pues vamos a meter tanto a este como a este, porque es que es Cavalier tú me dirás.
Azcabalier, ¿algún día le meteré yo al equipo a Azcabalier? Lo dudo mucho, porque a ver, perdona que te diga, ¿has visto esto? ¿Has visto estas estadísticas de mierda? O sea, tiene 19 de ataque y tiene su misión, cola veneno, corte furia y lanza rocas. ¿Se puede ser más mierda? ¿Se puede ser más mierda, Azcabalier? No lo creo. No creo que se pueda ser más mierda. Pues con este equipo nos vamos a la ruta 14, que no sé dónde está la ruta 14. Así que habrá que descubrirlo. Y nos vamos con otro vato y toda esta gente. Hoy estoy feliz, la verdad. Hoy voy con un equipo que me hace feliz. Vale, ruta 14 es por arriba, vale. Ruta 14 es por arriba. Pues vamos a ver si descubro por dónde es la ruta 14. Creo que es por aquí. Epa, ¿qué ha pasado? ¡Que me he bloqueado! ¿Qué ha pasado? ¿Que me he bloqueado? ¡Ah, joder! Ruta 13, hostia. ¡Ostras, qué ha pasado ahí! ¡Madre mía, el buen lag! Bueno, lag no ha sido, ha sido... no sé. ¡Hostia! Vale, vale. Continuamos a ver si encuentro la ruta 14. ¡Hostia! Mira, la ruta 14. Aquí estamos. Este acceso tiene grabado el número 14, así que es fácil adivinar a la ruta que conduce. Bravo, señor. Muchas gracias por la información. A ver, ruta 14. Vamos para allá. Nueva ruta donde podemos capturar un nuevo Pokémon, pero antes vamos a tener que comernos toda la chapa de querido Torgato. ¡Eh, basurilla! ¡Uy, hay un Columbi y todo! ¿Qué rápido has llegado? No tenía mucho más que hacer, la verdad. ¿Cómo te va, basurilla? Justo ahora estaba viendo quién tenía la Pokédex más llena. ¿Tengo que decirte quién ha ganado? Pues yo, claro. A ver, Trovato, lo de ir completando la Pokédex os lo dejo completamente a vosotros. No me hace en absoluto ponerme... No me llama en absoluto ponerme nada a hacer lo mismo que todo el mundo. Oye, basurilla, vamos a comprobar otra vez los Pokémon que has visto tú y los que he visto yo. Esta vez nuestros Pokémon de Kalox. De montaña, ¿te parece? Esto para mí es como para ti un combate Pokémon. Pues has visto 67 Pokémon. Tengo que reconocer que me has ganado, qué mal. Pero bueno, son gajes del oficio. Me encanta siempre que... O sea, da igual los Pokémon que tengas, que siempre va a ganarte, o sea, siempre vas a ganar a Trovato. Y yo, que no estoy completando la Pokédex y se supone que esa es su única misión de Trovato, y aún así le gano, impresionante. Anda, basurilla, ¿qué es lo que veo? ¿Te has encontrado con un Gible? ¿Como yo? Sí, seguro, encontrarse un Gible en... no sé yo, pero encontrarse un Gible en este juego sin randomizar, muy fácil no lo veo, pero bueno. Como yo, no veas qué contento me pongo al saber que hemos visto el mismo Pokémon. Bueno, con lo de los Pokémon de distintas especies que hay en Kalos, has terminado ya con Trovato, ahora yo soy el que tiene que decirte algo a nuestra amiga. No, no os peleéis por mí. Ay, chicos, ¿qué tengo para todos? ¿Qué queréis los dos juntos? Pues no pasa nada, es que de verdad, mira que pelearse por mí, solo falta que venga Shanna y también se pelee por mí. ¿Pensabas que me iba a quedar con las ganas de retarte un...? Pues esperaba que sí. Confiaba en que sí, que te quedarías con las ganas. Pero no. Te has cortado, córtate el pelo ya, que tienes unas greñas tiránidas. Yo también tengo uno, Yo también tengo uno, por si querías saberlo. Es muy bonito. El tuyo no, la verdad. Creo que lo mejor sería sacar a Zenyit y hacer martillazo, pero vamos a ver. Efectivamente, lo mejor es sacar a Zenyit. ¡Oh, gigantazo! Aguanto bien. ¡Hostia! ¿Por qué mi Tiranitar no tiene Giga Impacto? ¡Qué feo eso, eh! ¡Qué feo esto! Muy feo. Muy feo veo yo. Veo esto. Aguanto bien, Zenyit. Aguantas bien. Aguantas de puta madre. El martillazo, él, la verdad que también lo aguanta bien, sinceramente, demasiado bien, para mi gusto. Pero bueno, Giga Impacto, aguanto bien. Evita el ataque. Bravo, es que...
Como te amo. Como te amo, Zengid. Como te amo. De verdad. Sube al nivel 39. El máximo del siguiente líder creo que está al 42. Así que esto me está tocando mucho la moral. Lo de los niveles, la verdad. Pero... Noctowl. ¿Has visto tu Tiranitar cómo ha acabado? Pues espérate que te enseño a mi Tiranitar. Esto, amigo, esto sí que es un Tiranitar y no lo que tienes tú. Ah, ya verás. Oh, ya verás. Mira cómo hace un buen tirán. Bueno, espérate. Primero lo hago otro y ya te digo. Ahora. Mira cómo un Tiranitar hace su trabajo bien y no como el duro. Mira. Adiós. Ay, ¿cómo? Es que no hay mayor satisfacción que matarle un Pokémon a Calm. Basculin. No hay mayor satisfacción que matarle un Pokémon a Calm, ¿eh? Oh, Basculin. Ay. Ay, cómo estoy disfrutando esto, ¿eh? ¿Cómo disfruto tu sufrimiento? Oh. Bueno, golpe. Hostia, golpe. Tengo flashes. Sí, ya lo sé, pero... Que no sé picar. Pero tengo flashes. De cierto combate. Hostia, ahora es de tipo planta. Ah, pues nada. Sí tengo para todo. Hoy. Es que tengo flashes de cierto Pokémon de Calm, ¿sabéis? Ahí está. Cola veneno. ¿No le mato? ¡Crítico! Hostia, y no le he matado, ¿eh? ¿Qué tienes? Vaya. Sube el ataque, hostia. Bueno, ya está, ¿no? Si se diera a sí mismo. Me habría hecho el día, ¿eh? Me habría hecho el día si se hiera a sí mismo. Así de claro te lo digo, me habría hecho el día. ¿No le mata? Claro que es de tipo veneno. Ahora es de tipo hada. ¿Estáis viendo que tengo al 41 de vida, eh? Que vamos a tener problemas al final a lo tonto. Que a lo tonto tengo problemas con el Basculin. Si es que... Es que a lo tonto los tengo, ¿eh? Los tengo, los problemas. Golpéate a ti mismo. Es que sería un cierre espectacular para este combate si se hiere a sí mismo. Mal cambio. A ver, Sara, céntrate. Céntrate, porque el Basculin nos mata, ¿eh? Que el Basculin nos mata al final a lo tonto, ¿eh? Céntrate, que nos mata, ¿eh? Que nos mata a lo tonto. Hombre, ya. A lo tonto acabamos mal. Es que lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo que a lo tonto acabamos mal. De verdad. Joder, ¿cuántos golpes puedes hacer sin confundirte? Ahí está, confúndete. Hostia. A lo tonto acabamos mal, ¿sabes? O sea, ya está, ¿no? Ahí está. Hala, venga. Para tu casa. Disfruta. Joder, con el Basculin. Hostia. ¿Que no era complicado? Sí, el combate lo he hecho complicado yo, jugando mal. Combatir contra ti es muy emocionante. No. Matarte a Pokémon sí que es emocionante, Cal. Es que de verdad, el asco que te tengo. Yo creo que eres... Mira que siempre, no sé cómo lo hago, pero siempre acabo cogiéndole un asco increíble a los rivales. Pero es que yo creo que no he cogido más asco a un rival como a ti. Bueno, espérate. En Pokémon Negro 2 Eggloc, al rival que le llamé huevo, porque es un Eggloc, ¿sabéis? Lo habéis... Impresionante el juego mental que tengo. Hostia, a ese le cogí un asco impresionante, ¿eh? Estaría rivalizando con Calm, ¿eh? Huevo y Calm están ahí en cuanto a rivales a los que le he cogido asco supremo. Joder. Es verdad, tío, Huevo. Ahora me acabo de acordar. Qué rival más inútil, tío. Qué inútil con los combates dobles que teníamos que hacer junto a él. Qué inútil. Los dos sois increíbles. Ha sido un combate de lo más intenso. Vaya, gracias, Shanna. No tenía ni idea de que nos estabas observando. Oye, ¿y Benny dónde está? Está en el dojo lucha. ¿En el dojo lucha? ¿En serio? Hola chicos, perdón por la tardanza. Estaba tan concentrado practicando el baile de lucha que se me ha ido el santo al cielo. Oye, Benigno, ¿te has encontrado algún Pokémon chulo últimamente?
Ah, pues sí, y falta menos para que mi pedazo de grupo esté completo. Nos convertiremos en estrellas. Bueno, vení, eso es genial. Chicos, ¿alguien se anima a venir conmigo a esa casa que da tanto canguelo? La que está cerca de Ciudad Romantis, pero si eso son historias de la gente, Shanna. Pues que es razón de más, vamos a ver si esas historias tienen algo de fundamento o no. Yo creo que voy a pasar, chicos. Ay, calme un cagueta, le dan miedo las historias. Estoy seguro de que no es más que rumores, la gente se aburre mucho ya, pero aún así te da miedo. Además, en cualquier caso, quiero ponerme mis Pokémon a tono antes de Ciudad Romantis. Vale, adiós. ¿Seguro que queréis ir allí, chicos? Yo sí que voy, amigo Benigno. El río, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Quiero investigar esos rumores. En fin. Pues... Oye, Basuri, quería preguntarte algo. ¿Cuál es la razón por la que estás viajando? Parece que todo el mundo está poniendo mucho empeño en lo que sea que motive su viaje. Y yo lo único que hago es disfrutar al máximo para tener luego recuerdos increíbles. Pero es que si me da tan bien, es que es una broma, mujer. Vale. Y se pone a llover. Madre mía, cómo está lloviendo. Espérate. Mierda de patines. Vale, ya. Tío, me encanta el parque este. Está guapo, ¿no? Una Pokéball. Mira, qué bonito. Una Pokéball, ¿eh? Una Pokéball. Caramelo raro. Bueno, pues la verdad, en este juego concretamente los caramelos raros son un poco inservibles porque verás. Hostia, tengo que ir a curar. Hostia, tengo que ir a curar, ¿eh? Vale, vamos a curar. Y vamos rumbo a la ruta 14. Que, de hecho, si veo esa casa encantada, igual, tal vez, no sé, me animo a hacerlo. Aunque si vienen muchos combates, no sé si me merece la pena, porque la verdad es que extra leveleada voy un poco. Así que no lo sé. Pero lo que sí que vamos a hacer en esa ruta 14, sí o sí, es capturar Pokémon de ruta. Así que, enfermera Joy, enfermera Alegría, cúrame a los Pokémon. Y vamos a la ruta 14. Bueno, primero voy a comprar Pokéballs. Ya que estoy aquí, voy a comprar Pokéballs. Ultra Balls, dame 10. Sí, yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que con 10 tengo. Y ahora sí que sí, vamos a esa ruta 14 a capturar primer Pokémon de ruta. Ahí está. Vale, casi me voy y me combato contra esa chica. Ruta 14. Vamos a tirar ahora al dado para saber el rol que tendrá este Pokémon. Y recordamos que solo tenemos 3 intentos para capturar Pokémon de ruta, porque conseguimos ya la cuarta medalla y con la cuarta medalla venía la restricción de 3 intentos por ruta. Así que la verdad es un problema, pero bueno. Ponemos del lado del 1 al 6, porque son 6 los roles que tenemos de los Pokémon, y generamos números. 2. Vale, 2 es la pareja, ¿no? Efectivamente, 2. La pareja, podemos capturar un segundo Pokémon de ruta aquí. Así que, bueno, no estoy descontenta, la verdad. Hombre, de todas las cosas que me podía haber salido, prefería que me saliese el 5, verdadero superviviente, que por desgracia no ha salido, 4, afortunado, o pareja. Así que no estoy descontenta. Vale, estamos en una glaciación, así que solo podemos capturar Pokémon de tipo hielo, lucha, siniestro y acero. Así que vamos para allá. Espérate, ahí está. Primer intento de Pokémon de ruta 14. Rock'n'Rolla, Pokémon de tipo roca. No, desgraciadamente. ¿Verdad? Rock'n'Rolla es roca puro o roca tierra. No, roca puro. Rock'n'Rolla, roca puro, desgraciadamente no es capturable. Pero no me disgustaba como Pokémon, la verdad. Un Gigalith no me disgustaba, pero bueno, vale. Calma, tenemos dos oportunidades más. Segundo intento de la ruta 14. Gavit. Dragón. ¡Ah! ¡Dragón tierra! ¡No! ¡Hostia! Este me duele, ¿eh? ¡Este me duele! Dragón tierra, tío. Este me duele en el alma. Este me duele mucho en el alma, un Garchomp. ¡Hostia! ¡Qué dolor!
Si hubiese sido el pasado episodio inundación, podría haberte capturado. ¡Qué dolor! Ahora sí que sí, un poco, que cunda un poco el pánico, porque nos queda un único intento. Si en este único intento no nos sale un Pokémon capturable, perdemos la ruta 14 y no podemos capturar, ¿eh? Último intento de primer Pokémon de ruta. Por favor, por favor. Y Popdown, tierra, no se puede capturar. Y Poudon, no podemos, ¿verdad? Tierra, efectivamente. Qué rabia, tío. Qué rabia. Huimos y ruta 14. Bueno, no huimos porque no quiere. No quiere, oye, chico, no quiere. Pues nada, oye, ¿qué? Ya te has divertido. Estupendo, muchas gracias, ¿eh? Venga, pa' tu casa. Ruta 14. Desgraciadamente. Cancelada. No podemos capturar ya en esta ruta. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Un Fennekin! ¡Un Fennekin! Tampoco podría haberlo capturado, ¿eh? No podría poder, porque es fuego. Es fuego. Tío, qué rabia. Los Pokémon tan buenos que están. Es que. ¿Qué pedazo Pokémon, tío, han salido? ¿Qué pedazo Pokémon han salido? Joder, no podemos utilizar a ninguno. Y no podemos capturar a ninguno. ¡Qué rabia! Joder, tío. Pues nada, vale, volvemos. Joder, qué rabia. Pues nada. Un Jinx. Un Jinx también habría sido. Si me hubiese salido la tercera evolución, un Roserade sí que podía haberlo capturado porque es eléctrico. Siniestro, pero bueno, un Jinx así, siendo eléctrico, no podía haberlo capturado. Es un Pokémon que, a ver, siendo sincera, sé que no es un buen Pokémon para un Loque. Pero es un Pokémon que yo personalmente le tengo muchísimo cariño. Porque, como ya sabéis, Pokémon Platino fue mi primer juego. Y pues, uno de los Pokémon que tuve en el equipo y que llevé a la Liga Pokémon fue un Luxray. Además, me acuerdo que, no sé por qué, tenía un montón de Luxrays, que es la segunda evolución. Y no sé por... Luxio, perdón, es la segunda evolución. Y no sé por qué siempre quería tener un Luxray, pero no sabía cómo se conseguía. No sabía si era mediante evolución o no lo sabía. Y por aquel entonces no existían las guías, no existía YouTube como para poder mirar cómo evolucionarle a Luxray. Entonces me acuerdo que me costó un montón y por fin conseguí evolucionarle. Por cierto, puedo contaros esta historia mientras avanzamos en el juego. Mira, este Venipede... No, tampoco podría haberlo capturado porque es de tipo veneno bicho, si no recuerdo mal. Lo dicho, y de repente cuando conseguí por fin evolucionarle, fue como wow, y se convirtió en uno de mis Pokémon favoritos de esa generación. Y lo le llevé a la Liga Pokémon. Y me he quedado atascada. Me he quedado atascada y me ha pillado. Y lo dicho, así que Luxray en sí, o sea, el Jinx este, no habría sido un Pokémon de la hostia, sinceramente, para el Loque. Pero me habría hecho ilusión capturarle porque ya os digo, es un Pokémon al que le guardo especial cariño. Y ya os digo que cuando suba Pokémon, el remake de Pokémon de cuarta generación, que vamos, lo voy a tener en el canal, desde el día 1 no, porque lo más probable es que... Hostia, Noivern, ¿eh? Vale. Noivern, un Pokémon que también me gusta mucho. Lo he dicho, no lo voy a tener desde el día 1 en el canal, ni mucho menos, pero sí que lo voy a subir al canal. Y seguramente que uno de los Pokémon que me vaya a llegar a la Liga Pokémon, a pesar de que no sea un Pokémon increíble, vaya a ser el Luxray. Simplemente por... Hostia, Vendaval tiene el asqueroso de él. Vendaval, aguántalo, Ceñita, aguántalo bien. Aguántalo, 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 aguántalo. Hostia. Vale. El Noiver. Vale. Este niño sube al nivel 39. Y es el nivel, tío. El nivel. Hostia, V de fuego, eh. V de fuego, Creo que Stranger era más. No me acuerdo. Era más. Creo que era más especial. Creo que prefiero lanzallamas a V de fuego. De hecho, V de fuego tengo MT en la mochila, así que si veo que es mejor, pues ya se lo enseño por MT de mochila.
Vale. A ver. Querido Molga, no me des problemas. No creo que me dé problemas. Mira, ha descubierto que tengo un manto espejo. El ataque que no puedo utilizar porque está... No le afecta porque es de tipo volador eléctrico. No pienso. He dicho, hostia, este Pokémon era eléctrico, a tope. Sí, pero también es tipo volador. Querido amigo, también es de tipo volador. Chispazo, que si no hubiese evolucionado no me afectaría. Joya luz. Somos más bueno, lentos, antes también éramos más lentos que un Emogalga, obviamente, pero dado que estoy muy paralizado. Ah, ese paralizado, qué mal me ha venido, Ese paralizado, qué mal me ha venido. Creo que voy a ir con el pulso noche de Lucas. Mal jugado con ese Molga. Tío, se me ha olvidado completamente que tenía el tipo volador, la verdad. O sea, se me ha ido completamente de la cabeza. Yo he dicho, eléctrico, a tope, ya verás qué hueso meran te vas a comer. Sí, pues al final hueso meran me lo he comido yo, Al final hueso meran me lo he comido yo. Vale, ya está. Ahora sí, eso sí, nos vaya a tener que ir, nos va a tocar ir a curar corriendo. Pero ya está. Ahí está, perfecto. Por cierto, hablando de los remakes, tengo unas ganas de los remakes de Cuarta. Impresionante. Sé que lo que se ha... Bueno, no se ha visto apenas nada. O sea, no ha salido nada de información. Cosa que me da miedo que no hayan sacado nada de información. Pero aún así tengo muchísimas ganas. Sé que lo que se ha visto no es espectacular. Que hay mucha gente quejándose de que el juego pues se ve mejor en DS que en Switch. Pero aún así, tengo unas ganas impresionantes de volver a jugar Cuarta generación en Switch. Yo los gráficos no los veo del todo mal. O sea, a ver, no es lo mejor. Sinceramente, podrían haberlo hecho mucho mejor, la verdad. Pero tengo unas ganas impresionantes de jugarlo. Sinceramente, tengo unas ganazas de jugarlo, disfrutarlo. Lo disfrutaremos también en el canal. De hecho, haré lo mismo que hice con Pokémon Espada y lo mismo que hice con Let's Go. Es decir, vídeo diario disfrutando del juego entero. Y ya os digo, o sea, es que tengo ganas de volver a rejugar los juegos que me hicieron enamorarme de la saga. Y no sé. Ah, y bueno, las leyendas de Arceus también les tengo unas ganas. Además, se me van a juntar los dos malditos juegos. Porque claro, sí que es cierto que Pokémon, los remakes salen en noviembre. Pero yo hasta lo más probable, hasta enero así, no, enero que digo enero, hasta marzo, lo más probable es que no vaya a tener tiempo para jugarlos. Y claro, en enero salen las leyendas de Arceus, así que se van a juntar los dos juegos. Hostia, este es Mesprit, perdón. Azelfe es el que es azulito con el pelo azul. Y Axiu, el que... Axiu, no sé cómo se pronuncia, el que tiene el pelo amarillo. Lo dicho, se me juntarán los dos juegos y me comeré algún spoiler por culpa de YouTube, pero bueno, todo bien. Seta grande. ¿Para qué yo quiero una seta grande? Una seta grande, tío. De verdad. ¡Ah! Me he quedado atascada. Que por cierto, hablando también de los remakes, me tengo que comprar un mando de Switch. Porque no tengo mando de Switch. Y si quiero disfrutar de esos dos juegazos, pues me tocará comprarme un mando de Switch, pero bueno. Es lo que hay. En fin, ya no sé ni lo que estaba diciendo, sinceramente. Porque lo bueno de vivir en un pueblo es que cada X tiempo te viene un vecino por la puerta de atrás simplemente a saludarte y hablar contigo. Que oye, se agradece que de vez en cuando te venga y oye, pues te saluden. Pero cuando estoy grabando un episodio, pues la verdad es que me molesta un poco. A ver, Majo. Ahí está, venga. Pues nada, continuamos. Por esta increíble ruta con esta señora. Tú y yo estamos predestinadas a encontrarnos desde los tiempos de Mari Castaña. Y ya que lo ves todo, querida bruja Sara. Sara, hombre, yo también me llamo así. Lo de bruja, no tanto. ¿Ves tu futuro y ves tu muerte en este combate? Espero que sí. Lanza llamas. Y va a ser que no, pero de la siguiente sí. ¿Qué me has hecho? Stringer ahora también es de tipo planta. Anda, mira, muchas gracias, oye. Un cambio de look, la verdad que me venía bien. Tipo agua, tipo planta, pues mira, oye, muchas gracias. Vale, a ver. Kirlia.
Uy, 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 todo lo que tengo yo para los ataques. Mira, el tipo psíquico siempre ha sido un tipo que siempre he temido, porque es un... Nunca me he aprendido las debilidades del psíquico, la verdad. Bueno, las debilidades del psíquico, ni las del hada, ni las de otros muchos ataques. Pero gracias a subir estas series y gracias a constantemente deciros que no me es el tipo psíquico, siempre Q en los comentarios, en todos los episodios, me ponía las debilidades del psíquico y a lo tonto me las he aprendido. Así que Kirlia, disfruta mi pulso noche. Bueno, pues no veo que lo hayas disfrutado mucho, la verdad. Quiero decir, podías haberlo disfrutado un poco más. Digo, podías, hombre, un poquillo más, la verdad es que... Ah, mira, ahora sí que lo ha disfrutado bien, ¿eh? Ahora sí que lo ha disfrutado bien. Muy bien, Kirlia. Así me gusta. Perfecto. Hala. Venga, ¿eh? Pa' tu casa. ¿Me has vencido? ¿Se habrán sobrescrito las leyes de la casualidad? O sea que según tú ibas a ganar. Qué pena. A ver, continúa. Hay una Pokéball, pero no sé cómo llegar a ella. Tengo que llegar a ella por aquí, se supone. Porque había como un salto, ¿sabéis? Así que supongo que es porque tengo que venir por aquí. Lediva. Lediva. No podía haberlo capturado tampoco. Tío, es que todos los Pokémon que están saliendo en esta ruta son Pokémon que no podía haber capturado, ¿eh? O sea, el cancelar esta ruta sin, y haberme ido de esta ruta sin Pokémon era algo que también estaba predestinado, por lo que parece, ¿eh? Porque, tío, ni un Pokémon me ha salido que pudo capturar. Ah, no tengo vuelo, o sea, no tengo surf. Así que me va a tocar ir por aquí. Ahí está. Me va a tocar ir por aquí. Bronzy. Bueno, tampoco podía haberlo capturado porque aparte de que es tipo psíquico, es un Pokémon que ya tengo en el equipo. Así que tampoco habría podido capturarlo. Pero no habría contado. O sea, quiero decir, si me hubiese salido, no habría contado como intento. Porque como es un Pokémon que ya tengo, no habría contado. No, no, ya lo digo, ¿eh? Todos los Pokémon que están saliendo son Pokémon que no puedo capturar. Así que me da a mí, por cierto, ¿tengo repelentes? Porque estaría guay. Estaría guay tener algún repelente. Ya os digo, o sea, es que esta ruta estaba canceladísima, ¿eh? Porque es que no puedo capturar a ningún Pokémon de aquí. ¿No tengo? Sí tengo, pesaos, de verdad. Que sois unos pesaos. A ver, ¿qué es esto? Hiperpoción. Gracias. Vente pa' mí. Vente pa' acá, hiperpoción maja. Vale, espérate. Ahí está. Adiós. ¡Ya! Que me quedo atacada. ¡Ah! Que me he quedado atacada. Que me he quedado atacada. Vale. ¡Es por aquí! ¡Sígueme! Ah, pues no. Pues me van a obligar a ir a... Me van a obligar, a ir a la casa esta. Parece ser. Así que esta es la casa embrujada. Sí, la de los rumores. Tiene que ser esta. Entonces, ¿qué? ¿Entramos? ¿Qué dices? ¿Entrar? Estáis tomándome el pelo, ¿no? Es una pena que Kalen esté por ahí solo entrenando a sus Pokémon. Porque tiene miedo. Supongo que tendremos que proseguir sin él. Pero bueno, para mí lo más importante es ver si son ciertos los rumores que corren por ahí. Eso es, yuhu, pues entonces entremos nosotros cuatro y ya está. Pues nada, me obligan a entrar. Uy, qué siniestro todo, ¿no? Bueno, escuchad con atención. Hace mucho, mucho tiempo, en medio de una noche tan oscura como el azabache y bajo una lluvia pertinaz, me desvié en algún momento del sendero principal y terminé extraviándome. Sin embargo, tuve un golpe de suerte y me topé con esta casa. Me adentré en ella y comprobé que las luces no funcionaban. Sobrevine con buenamente pude el miedo que me inspiraba esta oscuridad. El de la cámara no trabaja muy bien, quiero decir, en esta parte, porque hostia, gran plano que estás mostrando, pero bueno. No parecía haber nadie en su interior, así que me puse a investigar a tientas. En algún momento me quedé en medio de la cocina sin saber qué hacer. Me percaté de la existencia de una nevera y como me rugían las tripas, la abrí con la esperanza de descubrir que algo de llevarme a la boca. Al abrirla, la tenue luz que provocaba en su interior iluminó ligeramente la estancia. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando reparé en un hombre que permanecía acurrucado en una esquina? Me acerqué a él para explicarle que me había perdido en medio de la noche y que había llamado a su puerta y de repente gritó con una voz desgarradora: ¡No te acerques! Quise pedirle perdón por si le había asustado y por haber entrado en su casa sin permiso y le respondí: ¡Discúlpeme, pero necesito su ayuda! Vaya sorpresa me llevé cuando bramó: ¡No hablo contigo!
como que no hablaba conmigo. ¿Con quién entonces? Aterrorizado, me quedé mirando al hombre sin saber qué hacer. Esa figura que permanecía en la oscuridad volvió a dirigirse a mí. ¿Acaso no lo ves? ¡Detrás de ti! Detrás de mí no había más que Odo, hombre sin rostro. ¿Qué? ¿Os ha gustado esta historia tan terrorífica? Si os lo habéis pasado bien, ¿qué tal una propina? increíble. Si no, ¿conocéis el verdadero significado de la palabra miedo? ¿Qué? ¿Pretendes cobrarnos? Pero bueno, eso es una casa encantada, esto no es gratis. ¿Quieres dejar propina? No. Vámonos de aquí. ¿Qué es esto? Es todo... No estaba prestando atención. Esta historia huele un poco a trola. Me encanta, tío. No me acordaba para nada de esta parte. Bueno, se podría decir que la casa sí que daba algo de miedo, ¿no? El señor... El que quisiese cobrar nos daba miedo. Eras tú la que quería ir a la acampada, ¿no? Pues mira, ya tienes material para historias de miedo alrededor de la hoguera. Si os digo la verdad, estoy un poco harto de tanta historia de miedo y relatos deprimentes. A mí lo que de verdad me da vida es cantar y bailar. Vale, voy a seguir con lo mío, nos vemos. Hala, venga, Benigno. Ya tu nombre también da un poco de miedo, ¿eh? Pero venga, hasta luego. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Creo que lo suyo es ir a Ciudad Romantis. Basuri, ya volveremos a comprar las Pokéball. Hasta otra. Las Pokédex, no las Pokéball. Vale, pues ahora sí que sí, vamos a ir dejando por aquí después de esta... terrorífica historia, que mira que yo soy una persona miedica, porque soy una persona miedica con todas las letras, pero vamos, no he oído yo creo que historia de miedo más penosa que esta que nos ha dicho este señor, y encima quería corrernos. Ya os digo, el verdadero miedo, he sentido terror cuando ha dicho la palabra dejar propina. Pero lo dicho, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon X Apócalo, con esa paliza a Calm, ya con eso ya estoy feliz. Que le deis a like, que suscribáis, que es gran ayuda para que el canal crezca, y nos vemos el próximo día yendo a Ciudad Romantis. No creo que se me haga gimnasio, por lo menos eso espero. Pero bueno, como siempre digo, ya veremos lo que viene en el siguiente episodio. El de hoy ya ha finalizado. Así que lo dicho, nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. Nada más. ¡Adiós!